Hago películas, es como lo que me gusta, ficción, y todo era lo que me dedico yo con el alma todos los días. Yo estudié ingeniería industrial en la escuela de ingenieros, hace como 2 semestres, me retiré, hice unos cursos de música. Después pasé el Politécnico Gran Colombiano y estudié cine. Después de ahí salí a hacer unos talleres con Juan Pablo Félix, unos talleres con Urrutia de cine recursivo. Yo hice mi primer corto cuando estaba como en quinto semestre. Ganamos un pitch ahí y escribí un corto que se llama El Otro Lado de la Ventana. Es un corto filmado en 16 milímetros. Ese corto dura como 8 minutos, protagoniza Álvaro Rodríguez, Luz Estela Luengas y Cecilia Navia. Trata como de una chica que está en coma y que todo lo que llega a su esposo, después de mucho tiempo de haberse perdido, llega a su esposo y la encuentra en coma. Y él empieza a decirle unas palabras, pues todo lo que tenía que decirle a su mujer. Y ella como en otro plano astral comienza a escuchar todo lo que su esposo le dice. Thank you.
yo. Me gustaría saber dónde estás. ¿Qué estoy diciendo? Dime dónde estás. Porque aquí no estás. Pero no importa. Aquí estaré para cuando duermas. Recuerdo la carita que hacías cuando mirabas por la ventana y debería llegar. No te lo dije, pero... Te veías hermosa. Maldita sea. ¿Y por qué no fui? Lo extrañé mucho. Y te extrañaré más. Yo no te volvería a dejar. ¡Hueputa! ¿En qué momento? Perdón. Thank you.
5 minutos de un cigarrillo. Ese cortometraje también fue filmado en 16 milímetros blanco y negro. Ese corto dura 12 minutos, protagonizado por Manuel Sarmiento y Natalia Gelo. Ese corto lo filmamos como en un día. Son las memorias de un hombre que llega a un sitio y se acuerda de los tres últimos momentos que compartió con su exnovia mientras se fumó un cigarrillo. Esos dos cortos probaron por Señal Colombia, El Mambo, la Cinemateca, estuvieron en festivales también, se movieron bien los corticos. Cada año íbamos a sacar un corto, y a medida que hice, ¿cuál es? En 2006 hicimos un corto que se llama, a ver si me acuerdo, Una Mirada. Ese corto lo protagoniza Santiago Alarcón. Es un corto que recuerda los pasos de un hombre muerto. Ese cortico sí no lo logramos sacar, la verdad lo teníamos en un mini DVD y se nos perdió, como que pisaron la cinta y se perdió, el cortico se perdió. Cogía la mano con ese oye, mira tu cigarro. Sabe que siempre la he querido, pues. Quería creerlo, princesa. Es que 3 años. Te amo. No. ¿Se dan algo más? Sí, a mí me das un cigarro, por favor. Que no quiere nada. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Ya, un momento.
Usted siempre es lo mismo, ¿se ha dado cuenta? ¿Me puede ir? No. Se todavía me ama. Una más. Chao. Usted sabe que sí. Yo sé, también la amo. Usted siempre dice lo mismo y después sigue con su maricada. Chiquita. Yo sabía, por eso no quería venir. Vamos a almorzar. ¿Qué va a empezar con eso? ¿Me traes? ¿Usted no es mi mamá? ¿Usted no le da pena que me lo vea así? Pero más nada yo que vuelvo con usted. Pero si es cierto, no me voy a ir después, ¿vale? Te viene el sitio a mí. ¡Chao! También, mucho, mucho. Oye, esta noche es algo más temprano, ¿te espero? Ay, sí, amor. No vayamos a empezar con esto, ¿bueno? Es que lo que menos que quiero hacer es que nos pongamos a pelear y nos hagamos daño, ¿ok? Bueno, está bien. Chao, nos vemos.
perdí fui yo. Está muy bonita. Gracias. Está solo por un tiempo, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que hice? Creo que ya no tengo que responder eso. Ay, marica, Clara. Yo tengo esa cabeza toda loca. Entiéndame. Yo estoy bien con usted. Mira, solo te venía a decir eso. Pero no hay rencor. Yo te quiero. Para que esperes. Suéltame. ¿Otro cigarrillo?
hicimos otro corto que se llama Entrego y Recibo, en 16 milímetros también. Este corto lo dirigí, lo escribí como en, lo escribí como en dos días y lo dirigimos, fueron tres días de rodaje. Este corto estuvo también en varios festivales en Perú, en Ecuador, estuvo en Rumania, donde gané un premio a mejor retrospectiva con este cortico. La verdad, el cortico es una comedia bastante corta, como de 2 minutos. Cuenta la historia de una mujer madre soltera que tiene que ver por su hijo y que en los quehaceres del día se le olvida que es una mujer y que no es como un robot que tiene que hacer las cosas por tiempos definidos. El viento.
De reyes y de esclavas, de reyes y de esclavas, esclavas, esclavas. De muchos compatriotas han sido protagonistas de 70 años de emociones, marcas, triunfos y satisfacciones para los colombianos. Despacho, ese corto lo hicimos como un ejercicio en un taller de Juan Pablo Félix. Este corto tuvo una muy buena acogida en la Escuela Nacional de Cine, me gustó bastante. Cuenta la historia de, está protagonizado por Bruno Castillo y Jorge Camacho. Este corto cuenta la historia de dos personas en una oficina, uno que tiene más poder que el otro le quiere meter la culpa al de menos rango, desde que se robó una plata, 200 millones, y termina por mostrar como la decadencia del hombre, hasta dónde puede llegar el hombre para culpar a otro y ese tipo de situaciones, y vemos como las relaciones de poder van cambiando dependiendo de las situaciones y lo que se diga. Entonces es como el juego del corto, generar tensión a partir de las relaciones de poder. Del colegio. ¿Estaba con la niña? No, ya la había dejado, pero ahí nos encontramos, tomamos un café de 10 minutos. ¿Hasta
tomaron un café y todo. Uh-huh. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué? ¿Quién me dijo? Lo primero que me dijo fue que no le dijera que nos habíamos encontrado. Está mal, que cuénteme. ¿Por qué no quería que me contara? Cosas de mujeres, no tengo ni idea. De mujeres que están hablando peinados y maquillaje, no sé, marica, cuéntame que. No, yo le cuento, nada. Por ahí me dijo que se quería ir o que tenía que irse. ¿Que tenía o se quería? Porque uno se tiene cuando lo están persiguiendo. Ahorita no me memoricé la conversación, no me acuerdo. Pero no sé qué le digo. Yo creo que ella sigue con él. ¿Por qué? ¿Estaba con él? O sea, ¿se tomaron un café los tres? Si es así, cuéntenme, o sea, tranquilo. Yo le estoy contando, le estoy diciendo, me la encontré, estaba sola. Le digo eso porque, no sé, son cosas que uno intuye. La vi como tranquila, contenta, uno como que nota esas cosas. Bueno, pues, bien. ¿Qué más le digo? Aparte de eso, que estaba estrenando carro. ¿Qué va a estar estrenando carro? Uh-huh. A no ser que se esté gastando lo que le estoy dando para niña. No sé, pero un carro que yo nunca le había visto, uno de los chiquitos. Un Twingo rojo. Un Twingo rojo. Ese no es de ella, ese es el imbécil con el que anda ahora. No jodas, o sea que me lo dejaron por alguien que gana menos. Hermano, yo le di todo en la vida. Paseos, viajes, ropa, lo que quería. Están locas. Se cansó de pasar la buena, hermano. Igual raro, ¿no? No siempre oye que al pobre le quitan la mujer el rico, y no al revés. ¿Y usted cómo está? Yo estoy re bien. Bueno, hermano, mire. Oficina nueva, ascenso. Sí, es la oficina. ¿Usted cómo está? También bien. O sea, pues igual no me queda mi tiempo, mi espacio. Entonces, hermano, mejor solo que mal acompañado. Igual yo necesitaba también mi espacio. Y tengo más tiempo para hacer mis cosas, poder aparecer a otras personitas, exnovias. Igual la última vez que la vi estaba feita, gordita la vi yo. Sí, no sé. Bueno. Sí, cuénteme para que me trabaje. Cierto. Bueno, hermano, voy a ser lo más breve posible. Yo le voy a contar una cosa, Diego, pero yo necesito que usted se lo tome con calma y me ayude a resolver este problema, ¿sí? Dígame. En realidad esto no puede salir de esta oficina porque esto es confidencial. No hay tantas vueltas, dime, ¿qué pasó? Dime, esto es muy delicado. Vea, la última vez que yo estuve hablando con un César, contó una cuestión que está sucediendo hace rato y que está bastante complicada y están bastante preocupados, señor Río. ¿Qué tengo que ver? Hay una fuga de dinero horrible, ¿sí? Y esa fuga está entre los pisos 3 y 4. Esos son mis pisos. Son sus pisos. Entonces, oiga, yo me robé. Usted se robó esa plata. No, pero usted me está diciendo. No digan maricadas que yo no he dicho y vamos a encontrar la solución, ¿sí? Entonces, don César y el otro manteco este solución. Que Diego Salazar, que no está Diego Salazar, que responda a Diego Salazar. ¿Usted cree que yo me robé esa plata? ¿Usted se robó esa plata? No, pero usted cree que yo me la robé. ¿Usted se robó esa plata, Diego? No me robé nada. Bueno, entonces yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted me ayude a encontrar la persona, si es Martínez o cualquiera de los que están ahí abajo, ¿sí? Ahora, perdóneme, pero si es usted, tranquilo también. Cuénteme, le buscamos una salida. Porque mire, al paso que vamos, a usted le toca perderse. Así callada y disimuladamente abrirse. Mire, es mi cara la que está allá arriba. ¿Sí me entiende? Yo creí que lo metió es la mía, Álvaro. Pero yo fui el que lo trajo a usted a esta empresa, ma. Siempre es el que lo que Diego, que Salazar. Digo, que es la vaina con este Diego Salazar, ¿sí? Yo que no voy a abrir si yo no he robado nada. No, hemos dicho, si es así o si no es así, yo creo que lo más conveniente es que se pierda. Váyase a donde sea. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No importa porque don César y los de arriba saben que fue usted. O creen que fue usted. Y su cabeza va a rodar, hermano. Mire, usted se puede perder, yo le cubro la espalda, yo le colaboro. ¿Saben que por plata nunca hemos tenido problemas? Supongamos por un momento que yo sí meto en esa plata. Si se pone esa plata, yo estoy diciendo. Escuchen, ¿qué importa? Supongamos que yo tengo esa plata y le estoy diciendo a usted aquí ahora que nos vayamos con esa plata. Me llamo lejos a donde usted quiera. No, es con quien, con un César y todo de paseo. Sea loco. Nos vayamos usted, yo, Rebeca y su hija. Que esa plata es larga y nos va a alcanzar para mucho tiempo sin tener ningún problema. Tiene que ver Rebeca entonces. Rebeca sabe lo que yo le estoy diciendo, no es que me la encontré ayer, eso fue lo que hablamos. No, sí que Rebeca sabe. ¿Qué sabe Rebeca? ¿Usted qué dijo? No tendría ningún problema en irse con nosotros. Mire, fíjense. Usted con Rebeca, con su hija, otra vez, juntos, en un sitio nuevo, empezando de ceros. ¿Ah?
Ahí la tiene, Rebeca está enterada de todo. Le estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Bueno, que Rebeca está muy contenta con el man este. Escúchame, pero estoy diciendo. Ella está dentro. Pero te estoy diciendo cómo son las cosas. Rebeca ya sabe. O sea, Rebeca no me olvida. Para nada. Yo sabía. Pues yo sí ya pensaba en algo así, pero yo creí que Rebeca no me quedaba nunca más. Sorpresa. Parece que sí. Yo tengo que contarles una cosa. Pero eso es aquí entre usted y yo, ¿no? Que me gané haciendo quién sabe qué mierdas, la verdad. Sí, no, cobro 300 millones, me los meto por el culo, pero no importa porque le echo la culpa a mi mejor amigo. De paso lo traigo acá para que me hable de, de mi esposa y qué fue lo que ella está pensando y cómo está mi hija, como mi hermano viejo. Es que yo, como tengo oficina nueva, weón, como a mí me subieron el sueldo, como a mí me dieron toda esta mierda, entonces yo me robo la plata, traigo a mi amigo, le echo la culpa, le digo que se pierda del país, que no se preocupe, que yo le limpio el nombre, me limpio yo el culo con lo que usted me está diciendo, huevón. Pero no es así, no es así tampoco, o sea, por eso yo le estaba diciendo, váyase, yo lo respaldo y todo bien, hermano. No es así, hermano, usted que tiene en la cabeza, hermano, con razón Rebeca lo dejó, ¿sí? Cualquier mujer se va por un twingo si el man que tiene al lado es usted. Pero qué imbécil. Con razón ya no quiere saber nada de usted y no quiere que usted se le acerque a la hija. ¿Qué ejemplo le puede dar usted a la gente? ¿Qué más está diciendo cuando fuéramos todos? ¡Es una mentira! ¡Usted cómo es de estúpido! ¿Eh? ¿Cómo mierda, viejo? Tampoco. Tampoco, hermano. ¿Usted se va a creer ese cuento? Si usted sabe que yo la plata no la tengo, ¿cómo le voy a decir que nos vayamos con una plata que yo no tengo porque la tiene usted? No es así. O sea, yo estaba tratando de ayudarlo, hermano. Porque es que... creen que fue usted que se los tumbó. Yo lo que quería era sacarlo del medio. No estoy tratando de ayudarme en nada. Aquí está muy claro lo que está pasando. Por favor. Sí. Mientras tanto, su esposa culiándosela en un pingo. Y el huevón soy yo, ¿cierto? Ay, ¿cómo me lo digo? Tampoco, hermano. O sea, tampoco así, hermano, ¿sí? Me estaba tratando de ayudarlo a usted, hermano, ¿no? Yo sé todo lo que pasó porque así se me llamó anoche a su casa y me contó que usted se había robado esa plata. El único que no sabe, que todo el mundo sabe, es usted. Venga, espera un momento, digo, yo necesito que usted me ayude aquí en esto, hermano. ¿Sí? Espera un momento, ¿no? Así como usted me iba a ayudar a mí. Pero yo le iba a ayudar a usted y yo lo estaba sacando del medio, en serio, escuchen, porque no me escucha, ¿sí? Espera un momento, usted tiene que colaborar, ¿no? ¿Yo por qué le voy a colaborar? Porque así no son las cosas como si está. Café. Oiga, ¿usted no le enseñaron a golpear antes de entrar? Ahora, ¿quién diablos le pidió café? ¿Usted pidió café, Diego? Nunca. Yo tampoco pedí café. Si Diego no pidió café y yo no pedí café, entonces ¿para qué carajos trae café? Y ahora esos pocillos están la porquería. Lávelos antes. Así tendrá la casa. ¿Saben que yo no tomé café? Ahora no un café. Pero no de esos, llévense esos, trae uno con leche. Oiga, ¿sabe que también se me ha entregado un tinto? Pero lave esa vaina. Sí, señor. Baja cochina. Mira, Diego, no me lo interpreto. ¿Por qué la cogen con la de los tintos y la de los tintos? La de los tintos es una cuerda, mano. Escúcheme. Yo estaba tratando de protegerlo. ¿Entiendes? Por eso me dice que me vaya. ¿Tú estás plata? Sí, yo estaba tratando de protegerlo para que usted pudiera desaparecer del panorama y yo después me encargaba de todo. Yo le daba a usted también una plata. O sea, no tiene por qué ponerse así, ni alterarse ni nada. Mi idea es que usted me ayude. Usted me puede echar al agua. Si usted me echa al agua, yo no me puedo ayudar. ¿Sí? Además, acuérdense que, pues, yo siempre he estado ahí para usted. Yo siempre he estado ahí para usted. ¿Sí? ¿Quién era el que lo sacaba de las ollas cuando usted estaba en la inmunda? ¿Ah? Que pagaba su rehabilitación.
Acuérdese eso también. ¿Y qué quiere, que le devuelva esa plata? Ay, no, hermano, no estoy haciendo eso. Usted ha sido para mí como un hermano mayor. Sí, se nota. Qué verraco. Echándome la culpa de algo que yo no hice. Eso para mí también está muy raro, hermano. ¿Cómo así que usted fue a la casa de Don César? Yo está muy raro. ¿Me va a decir que Don César me invitó a usted a la casa de él? Sí. ¿Y que le dijo que yo me había tumbado 300 millones de pesos? Exactamente. Así nomás. Así. O sea, el jefe de la empresa, con el del piso 3 y 4, ahora son amiguísimos y confidentes. Para nada. No sea pendejo, hermano, no sea pendejo, Diego. Eso a mí no me cuadra. Mire, cuando Don César me llamó, me invitó a su casa también. Lo cual nunca hace porque siempre me citas en el restaurante o en el club, en cualquier huevonada. Me dio el ascenso, me ofreció esta oficina nueva, ¿sí? Y al final me dijo, vea, se está perdiendo una plata, se están perdiendo 300 millones, piso usted 4, y salió su nombre a flote. Dijo, eso es Diego Salazar. Pues ya sabemos que entre usted y yo... Pues sí, pero él me hizo creer a mí que era usted el que se lo había robado, ¿sí me entiende? Él cree eso. O sea, yo no lo quería joder a usted, hermano. Él le dijo que era usted que la plata que usted se robó me la robé. Él me había dicho que usted se había robado, ¿sí? Yo estaba tratando de sacar a usted del medio. Acordémonos de golpear, ¿no? ¿Qué guerra queda? Yo no sé, hermano, eso está muy raro. A mí su versión no me cuadra. No sé, no entiendo. ¿Qué pasa, la mierda? No se van a hacer ni café estas mías, pendejas. Eso a mí no me cuadra por ningún lado. Ahora resulta que entonces Don César anda de los mejores amigos con él. ¿De qué mañana Don César también invita a la casa al celador? Para nada, mejores amigos. Lo único que hizo él fue decirme la verdad. Y usted me la confirmó aquí ahorita. Pero es que no es esa la verdad, mamá. Yo pensaba en sacar 300 millones, yo pensaba sacar a usted en medio viendo la confusión que había. Se trata que no sea tan ingenuo, hermano. O sea, Don César tampoco está de su lado, créame. Don César tampoco está de su lado. ¿Ingenuo yo? ¿Usted es el que me llama acá a decirme que me lleve la plata que usted se robó? ¿Porque lo quería sacar del medio otra vez? ¿Es lo que le estoy diciendo? No tiene ningún sentido. Esto es lo que le estoy diciendo, no tiene ningún sentido, ni siquiera para mí. ¿Qué carajo pasa en esta oficina? ¿Qué quiere la golpeada? Disculpe, señor. ¿Usted quién es? Jamie Carolina Ruiz. Yo no sé mandar su nombre. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es acá? Señor, yo soy la que trabaja en este piso. ¿Pero entonces quién nos trajo los cafés? ¿Cuántas coimas hay acá? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Cómo que ninguna? ¿Todo usted quedaste acá? Yo soy la única, señor. La única, no es la única, porque toda la mañana viene a joder otra vieja a traernos cafés. ¿Qué otra vieja? Esa es otra cosa, no tienen que aprender a preparar tinto, porque ni eso. ¿Usted por qué llega hasta ahora, además? Ahora, ¿usted la cuenta o es la dueña? Don César me dio permiso. Ay, ahora, Don César fue lo íntimo, está durmiendo de esta vaina. Mañana duermo cuando tengo con el celador también. Don César ni siquiera está acabado. Don César también le da órdenes hasta las coimas. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Quién era la otra vieja que estaba acá? ¿Quién era? No sé. Si usted trabaja acá, debería saberlo. Yo soy la única que trabaja acá. ¿Se escucha? Ahí están las gracias de su nuevo amigo Don César. ¿Ah? Bien bacano, ¿no? Bonito su nuevo mejor amigo, el pendejo. Sí, mejor amigo. Siga creyendo. Pero Don César me dijo, Don César me invitó a su casa. ¡Bruto! Ahora quién sabe, esta vieja pensar que le estará diciendo por allá. Cuando no estaba el que nos trae y nos metía esos barracos tintos. ¿Está bien tomando ese café? Esa vaina tenía algo. Disculpe, don Álvaro. No eran los tintos, era el arcén con el agua.
Es una tesis de Politécnico que hicimos, yo la escribí, la dirigí, la actué también. Esta película yo la empecé a escribir en el 2009 en Panamá, compañía de Omar Vega y de Samuel Pinazo. Diseñamos un tratado con unos puntos para hacer una película que fuera claustrofóbica, una película que sucediera solamente en un espacio, en un apartamento. Pues nada, nos conseguimos un patrocinio en España de una productora que se llama Eurovisual Studio, que nos dio 21 millones de pesos para hacer la película. Con esos 21 millones pues la filmamos, duramos un mes rodando la película. La filmamos en HD, en cassette, análogo, con una JVC 200. Es protagonizada por María Cecilia Sánchez, Javier Gardiazabal, Julián Díaz, Edgardo Román, Omar Vega, Iván Alzate. La película fue un mes de rodaje. La sinopsis, ¿qué? Cuenta la historia de tres adolescentes, tres personas que están en la universidad, que se acaban de graduar. Son totalmente paranoicos, tienen paranoias colectivas, son la hipérbole de la paranoia colombiana. Entonces ninguno puede salir de la calle por miedo, por todos los miedos que tienen, deciden encerrarse y nunca más volver a salir. Ahí en ese apartamento están arrendando una habitación y llega una mujer a vivir con ellos, María Cecilia Sánchez. Este personaje, Sara, llega a este apartamento como una madre, a cogerlos en su seno. Enamora a los tres personajes, se cuadra con los tres personajes, pero ninguno de los tres sabe que ella anda con los otros. Entonces viven como en un mundo de mentiras. Después de eso duramos un año en postproducción, pues intentando conseguir toda la plata para poder sacarla. Se nos cerraron muchísimas puertas, sobre todo a manera de exhibición y formas de conseguir distribución. Hicimos las veces de distribuidores y nos fuimos a las salas de cine a venderla. Pues a... Finalmente Procinal, Royal Films y la Cinemateca Distrital decidieron exhibirla. Y se estuvo exhibiendo en salas de cine nacionales, en Procinal, en Royal Films, hasta hace una semana estuvo en Barranquilla. Y en la Cinemateca Distrital también estuvimos. Estuvo bien, que faltó un poco, faltó como publicidad. Intentamos llegar a RCN. Fue difícil concretar una cita, la verdad. Pues no la obtuvimos nunca. Pero igual pues no nos importaba. Tampoco estábamos esperando hacer, ni sabíamos que no íbamos a hacer la película más taquillera en Colombia, sino pues fue un ejercicio universitario que trascendió más allá de la universidad y que logró llegar a las salas de cine. Y pues ya para nosotros eso era una ganancia más, pues muy grande. Filmes. Lo que estás pensando en este preciso momento, si eres mujer, estás putamente enloquecida con mi mirada. Bueno, espero que te guste mucho. Soy artista. Pero no quiero ver con mis temas. No, hermano, usted no puede ser así. En la película tú eres secretario. Una más.
Entonces queda la habitación. Ah, no, ya va la habitación, queda ya. Y si quieres me pago yo, pero no me acompañes, por favor. Te puedo decir que es que me estás jodiendo la vida. Puede haber en esta opción de ese video, mujer más jodida que esa. Pues bueno, a invitar a la gente para este 23 de junio a las 7 de la noche en la Cinemateca Distrital dentro del marco del noveno festival El Espejo. Nada, los esperamos, pero puedan disfrutar de la película, que les guste, y si no les gusta, pues bueno, no importa, lo discutimos.